gracias por venir. How was that? ¿Qué opinaron? No estuvo nada mal, ¿verdad? Good night. Pues buenas noches a todos ustedes. I don't know how to speak Spanish. No sé hablar español todavía no sé español, pero estoy aprendiendo lentamente. Y de hecho, yo hablo muy lentamente en inglés, o sea que si ustedes hablan inglés, estoy seguro que me entenderán. Y también tenemos traducción simultánea al español para beneficio de quienes no hablan inglés. Yo soy Paul Bogard y mi libro debe aparecer en pantalla y se llama El fin de la noche. Y lo que quisiera hacer esta noche es leer algunos apartes del libro y les voy a mostrar imágenes y también quisiera responder sus preguntas al finalizar la charla. El tema de la oscuridad de la noche, de light pollution, es algo que toca nuestra vida de diferentes maneras y voy a cubrir todas esas formas, pero por favor, al final, háganme preguntas sobre los temas que omití o temas de su interés. Este es un libro de historias, de lírica, de escritura creativa, de redacción creativa. Tiene ciencia, tiene información, pero yo soy profesor de inglés y escritor y no soy astrónomo. Y empiezo el libro con un poema de Wendell Berry. Es un poema muy corto de 4 líneas y se llama Conocer la oscuridad. El caminar por la oscuridad con la luz es conocer la luz, conocer la oscuridad, oscureciéndose, ir sin ver y encontrar que esta oscuridad también florece y canta y es recorrida por pies oscuros y alas oscuras. El fin de la noche es un libro de historias y una de las primeras historias que relato en el libro es una visita a un astrónomo quien me llevó a la oscuridad y me mostró su enorme telescopio que tiene unos 3 metros de largo, grandotote, le da la vuelta y me dice, mira a través de este telescopio. Mira la luz a través del telescopio y yo me acerco al telescopio y lo primero que hago sin pensar es decir, Dios mío, Dios mío, fue lo que me salió, ¿no? Ay, Dios. Y él se rió y me dijo, mire, yo le he mostrado a otras personas lo que usted está viendo y lo he hecho yo creo que más de 1000 veces y siempre me dicen una de 2 cosas. Siempre dicen, ay Dios, o Dios mío, o si no dicen, eso no es verdad. Y lo que yo estaba viendo era el planeta Saturno con sus anillos, hermosísimo en el firmamento, y lo estaba viendo con mis propios ojos. Pero es bien extraño que nosotros no creemos estar viendo un planeta en nuestro sistema solar con nuestros propios ojos y llegamos a decir eso no es verdad. O cómo se le ha acusado a este astrónomo de colocar una fotografía de Saturno en el telescopio. Y eso es lo que la gente piensa estar viendo y no pueden creer que están viendo Saturno con sus propios ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Y les voy a explicar por qué en un instante, pero permítanme empezar por hablarles un poco más de mí. La razón por la que escribí el libro es por el lugar donde yo me crié, que es en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos. Esta es una región de grandes lagos como el que estamos viendo en pantalla, con lunas en el cielo. Tenemos pinos y estrellas. De niño yo crecí. Algo está pasando con el control.
Yo me crié con la luna y las estrellas, los pinos, el agua. Yo me crié con la oscuridad natural y al volverme mayor me di cuenta que ya no podía ver otros cielos como este, ni siquiera en Minnesota. Y allí me di cuenta en ese momento que la mayoría de personas estaban perdiendo la noche, se estaban perdiendo las estrellas. ¿Y por qué? Y eso era así por lo que estábamos viendo en este momento en pantalla. Esta es una imagen interesantísima. De hecho, es una recopilación de fotografías por satélite. Verán que no hay nubes y está totalmente oscuro, cosa que no sucede con el planeta Tierra. Crearon esta fotografía, que es una imagen satelital. Y lo primero que quiero decir primero es que es muy hermosa, porque aquí tenemos la luz en la oscuridad. La luz y la oscuridad son muy hermosos. Trátese de la luz o la oscuridad artificial, y yo sí creo que esto tiene una enorme belleza. Y también es una imagen de desperdicio, es una imagen de luz que brilla hacia el cielo, más que todo, o es luz que rebota de la tierra y asciende, y la verdad no nos ayuda, es luz que está siendo desperdiciada, y se calcula hoy día que en todo el mundo desperdiciamos más de 100 mil millones de dólares estadounidenses en todo el mundo. Utilizamos mucha más luz de la que necesitamos y la utilizamos de manera irresponsable, y esa es la definición de polución por la luz. Es luz artificial sobreutilizada y mal utilizada. Es el mal uso de la luz artificial, esta contaminación por luz. Entonces, yo quiero hablarle a la gente de la contaminación por luz, y también quería encontrar esos lugares que siguen siendo hermosamente oscuros. Y voy a leer una parte del libro que describe una de esas experiencias. Viajé al sur de España hacia Marruecos y de ahí seguí al sur a los Alpes, en el borde del Sahara, a un lugar donde las tribus nomádicas llegan del desierto a hacer sus trueques, su comercio, y al buscar el lugar en un mapa no lo encuentro. Una noche en un hotel para jóvenes me desperté y salí a la calle y había una tormenta de nieve, pero no era la nieve, la misma nieve a la cual estaba acostumbrado en Minnesota o la nieve que había visto en otros lugares. Allí estaba parado en una noche fría en mis chancletas, mis chorcitas, y permití que una tormenta de estrellas me rodeara, y recuerdo que allí no había contaminación de luz y de hecho no había luces. Lo que sí recuerdo es la luz a mi alrededor, ese sentimiento de estar iluminado por la luz de las estrellas, y podía ver el piso donde las estrellas parecían flotar. Y vi el cielo en tres dimensiones esa noche. El cielo tenía profundidad, algunas estrellas aparentemente cercanas, otras mucho más lejos. Y la Vía Láctea divinamente definida, y tenía lo que los astrónomos denominan estructura, ese sentido de su profundidad serpenteante. Y recuerdo estrellas en números extraños y en formas y figuras mucho más extrañas de lo que yo jamás había visto, haciendo que pareciera todo un sueño esta noche estrellada. Y esa noche tenía tantos aciertos. Fue una época de la vida en donde yo experimentaba algo nuevo a diario. Me sentía abierto a absolutamente todo, como si yo estuviese hecho de arcilla y el mundo me estuviese presentando su belleza sin igual, parado casi que desnudo en esa noche en Marruecos, mi piel contra el aire, la oscuridad, las estrellas, la noche selló mi conexión eterna con la oscuridad esa noche.
Lamentablemente, la experiencia que viví de niño al norte de Minnesota y experiencias como la vivida en Marruecos se están volviendo muy extrañas, casi raras. En Estados Unidos se dice que 8 de cada 10 niños jamás podrán vivir en un lugar donde pueden ver la Vía Láctea. Y el problema es esta cosa llamada la contaminación por luz. Esto es una ampliación de la región de Estados Unidos. Esta es la ciudad donde nací y es aquí donde yo me crié. Cuando hablamos de la contaminación por luz, hablamos de tres cosas diferentes y les voy a dar tres términos más adicionales a la contaminación por luz. Esto se llama el resplandor de la noche. Eso es lo que vemos aquí a la derecha. Y son dos imágenes de la misma calle en Toronto, Canadá. Esta cosa es la misma casa. Y la diferencia es que aquí a la izquierda, aquí se presentó una interrupción en el flujo, en la electricidad, y una persona salió a la calle y tomó una fotografía de la noche y cómo se vería sin electricidad, y así se ve todas las noches. Eso es lo que se llama el brillo de la noche, el sky glow. Y esto es algo que se llama el resplandor, que es el resplandor que emiten luces como las que tengo aquí encima de la tarima, dificultándome ver. Y esto es en el medio del desierto en Nuevo México. Es lo que se llama el resplandor. Y esto es algo que se conoce como el traspaso de la luz, es decir, la luz de esta propiedad se traspasa a esta otra propiedad. Y esta es una universidad, esto es un nuevo edificio de ciencias. Los estudiantes viven acá y ellos han colocado cortinas negras para poder dormir tranquilos en la noche por este traspaso de la luz. Y obviamente cada ciudad tiene la receta para la contaminación de la luz. Tenemos, por ejemplo, la iluminación del estadio deportivo. Estos se llaman parqueaderos, en el Reino Unido se llaman parques para carros, pero estos parqueaderos están iluminados toda la noche, incluso cuando no haya carros en el parqueadero. Nuestras estaciones, nuestras bombas de gasolina tienen muchísima iluminación y de hecho los parqueaderos y las bombas para gasolina tienen 10 veces más iluminación de lo que se tenía hace 20 años. La contaminación por luz crece lentamente al 6% al año y crece tan lentamente que ni siquiera lo percibimos. Pueden reconocer esta ciudad, es Las Vegas, naturalmente. Aquí tenemos las vallas electrónicas que las vemos a lo largo y ancho del país. Son increíblemente brillantes. Y también tenemos este tipo de iluminación que rebota de la valla directo al cielo. E iluminación de este tipo que simplemente brilla horizontalmente y de hecho recorre millas enteras de distancia. Pero si miramos una imagen como esta, sigue pareciendo que si uno se aleja de las ciudades, regresamos a la oscuridad. Y si miramos acá al norte de Italia, parece que hay un enorme valle de oscuridad. Y podemos ver Madrid, París, Londres. Y podemos ver las grandes ciudades. Pero parece que cuando uno se aleja de la ciudad, como que oscurece. Hace unos 15 años, dos astrónomos italianos quisieron demostrar que sí, es más oscuro en el campo, pero no es tan oscuro como solía ser. Es decir, ya no es naturalmente oscuro. Y utilizaron computadores y colores para generar lo que ellos llaman el Atlas Mundial de la Iluminación Artificial Nocturna, simplemente para mostrarnos cómo ha crecido la luz artificial. Y luego les voy a mostrar esta misma fotografía hecha con el programa de cómputo que ellos desarrollaron. Este es el mismo valle al norte de Italia y podemos ver oscuridad natural aquí en el Mar del Norte, aquí en el Mar Mediterráneo.
Pero ya no lo vemos aquí en Italia, ni lo vemos en ninguna parte de Europa occidental, continental, y ya no se puede ir a ningún lugar en Europa a vivir la oscuridad natural. Siempre hay algo de luz en el cielo. ¿Y cómo se ve Estados Unidos? Con este programa asistido por computador. Y estos puntos blancos son muy brillantes. Estos son nuestras ciudades y alrededor de las ciudades ya no es tan oscuro como solía serlo. Ciudad de México está acá. Ahora sí, se ha hecho un análisis de Sudamérica y ustedes pueden entrar a internet y escribir Atlas del brillo nocturno de luz artificial y pueden encontrar su región. Hay que recordar una cosa y es que la investigación utilizada fue investigación de hace 20 años y la cosa ha empeorado muchísimo y ellos hicieron una cosa bien interesante simplemente para mostrarnos lo que está sucediendo. Utilizaron los datos de 1996, se hicieron mapas de los 50, los 70 y luego del 2025. Y así se ven esos mapas asistidos por computador. Y pueden ver cómo aumenta la brillantez con el paso del tiempo. Al volar a Bogotá hace un par de noches, es difícil mirar por la ventanilla y ver lo que yo vi en Colombia para ver cuán diferente es a Estados Unidos o Europa o los distintos lugares donde he estado. Y les puedo decir que, visto desde donde yo estaba, parece ser un poco más oscuro de donde yo vivo. Y yo les puedo asegurar que esto es algo que hay que proteger. Esto es algo que ustedes tienen y que es especial. Nadie está diciendo que no tengamos iluminación. Simplemente estamos diciendo, utilicemos la iluminación, la luz artificial, de manera inteligente y responsable. Esta es otra forma de entender lo que está sucediendo. Esto es una escala que va de 9 a 1, donde 9 es el cielo del centro de las ciudades y 1 la oscuridad natural. Todas las ciudades del mundo se encuentran en 9 o en 8. Y yo creo que incluso se puede ver cómo se ha perdido la noche estrellada. En Estados Unidos, la mayoría de americanos viven en los niveles 5 y superiores. Rara vez viven algo como esto. De hecho, en los 48 estados de Estados Unidos hay gente que dice que ya no quedan áreas de nivel 1 en 48 estados. Y yo tomé esta escala para mi libro, El fin de la noche, El fin de la oscuridad, y empiezo con lugares muy brillantes y de ahí a los lugares más oscuros. Empecé en Las Vegas, en Times Square, en Londres y París. Pero la razón por la que les quiero mostrar esto es simplemente para mostrarles las distintas formas como la oscuridad y la noche impactan nuestra vida desde la perspectiva de la seguridad, la salud humana, el medio ambiente, la oscuridad metafórica. El subtítulo del libro habla de buscar una oscuridad natural en la era de la luz artificial y hablo de la luz artificial en el sentido de una obsesión por la celebridad, la velocidad, una obsesión por la facilidad. La oscuridad natural siempre ha sido importante para el ser humano y lo que significa ser ser humano. Si miramos los mitos de los héroes de cualquier cultura, siempre existe la experiencia de la oscuridad que uno tiene que vivir para volverse totalmente humano. Y hablo de ese tema en el nivel 4. Y los últimos capítulos tienen que ver con lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo en torno a este problema. Y les voy a hablar un poquito más de la seguridad en un instante, porque esa es la disculpa para esta luz, que necesitamos esta luz por razones de seguridad. Y eso no es enteramente cierto. Y permítanme hablar de los números 5 y 6, porque me parecen muy importantes.
La ecología de la oscuridad, el cuerpo, el sueño y los sueños. La polución por luz no es solamente un problema para la noche, ni la belleza, ni es un problema para los astrónomos únicamente. Lo que los científicos han encontrado es que toda esta luz artificial viene a impactar nuestra salud física también. Está perturbando nuestro sueño, contribuyendo a los trastornos del sueño que están relacionados con las principales enfermedades del mundo occidental: diabetes, cáncer, obesidad, depresión. Y también confunde nuestros ritmos de 24 horas, que mantiene nuestro cuerpo sano, y lo que es aún más preocupante es que impide la producción de la hormona melatonina, que solamente se produce en la oscuridad, y lo que han visto es una falta de melatonina en la sangre, y eso está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de mama y próstata. Y no tenemos todas las respuestas, pero una persona en Harvard alguna vez me dijo que lo que sí entendemos es parecido a lo que entendíamos de fumar por allá en la década de los 50. Y él ha predicho que a medida que aprendemos más sobre el efecto de la luz artificial sobre el cuerpo, lo vamos a tomar cada vez más en serio. Y también quiero hablar del capítulo 5, que diría yo es el capítulo más importante para mí. Yo soy un estudiante del medio ambiente y la literatura ambiental. Y cuando uno piensa que la vida en la Tierra evoluciona gracias a los días brillantes, sí, necesitamos la luz, pero también necesitamos la oscuridad y las noches oscura, y tiene sentido que toda esta luz artificial impacte no solamente a los seres humanos, sino a otras criaturas también. Y eso es el principal hallazgo. A lo largo de la cadena alimenticia en el medio ambiente hemos visto que la luz artificial está teniendo un grave impacto. Está impactando las aves migratorias. Muchas personas no saben que en América del Norte más de 400 especies de aves migran en la noche y pierden su curso gracias a la luz artificial. Las tortugas marinas, que han evolucionado para estar en tierra y poner allí sus huevos, y cuando salen las tortuguitas han evolucionado desde hace cientos de millones de años para correr directamente hacia la luz más brillante en el horizonte, y que durante cientos de millones de años fue la luna y las estrellas que brillaban sobre el océano, el hogar de las tortugas. Pero ahora en demasiados lugares la luz más brillante en el horizonte son las luces de los hoteles, los condominios, las residencias, y por eso se van en la dirección equivocada las tortugas, los insectos. El 60% de los insectos son nocturnos, el 40% de las especies vertebradas son nocturnas, son criaturas que jamás han evolucionado para poder adaptarse a la luz artificial de la noche, y de ahí estamos viendo grandes impactos también. Esta es una fotografía que muestra la forma como puede impactar el medio ambiente. La luz artificial que brilla aquí y que ha destruido este hábitat para los animales nocturnos. Y cuando miramos este tipo de gráficos, vemos cómo los murciélagos, los anfibios, los mamíferos, los invertebrados, los primates, en la noche los seres humanos se meten en sus cajas a ver sus cajas, y es la naturaleza la que cobra vida en ese momento. Y hablemos del tema de la seguridad, porque esta es la disculpa que todos esgrimen, es la excusa que ustedes oirán en Medellín cuando se propone más luz y bombillos que iluminen más. Yo vivo en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, pero cuando voy a la tienda me dicen que necesito comprar estos bombillos para asegurar a mi familia y que esté segura. Y la iluminación ayuda a darnos más seguridad, pero resulta que la iluminación equivocada nos hace más inseguros, y las luces equivocadas son este tipo de bombillos. No tienen ningún tipo de protección, y les voy a explicar qué significa. Estas luces brillan hacia nuestros ojos, dificultando nuestra capacidad de ver, y se ven así, o asá, o así.
Yo quisiera mostrarles dos imágenes puestas la una al lado de la otra. Vieron una que no han debido ver, pero bueno. Esto es un patio en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Esto es luces típicas de seguridad y no tiene ningún tipo de protección. La luz se proyecta hacia el cielo, los ojos de la gente le dificulta a uno ver con claridad. Todo esto está a la sombra. Y ustedes están totalmente iluminados. Imagínense que ustedes están en la fotografía, la luz los ilumina y cualquiera que esté en la oscuridad los puede ver. Y la siguiente imagen que les voy a mostrar tiene una sola diferencia y es que el fotógrafo va a levantar la mano para bloquear la luz. No la está apagando, simplemente la está ocultando con la mano para que la luz solamente baje y no suba ni le llegue a los ojos. Y cuando lo hace, pueden ver al malo. En la oscuridad. ¿Cómo se dice el malo? El bad guy. El malo de la película. Sí, volvamos a la fotografía anterior. Él está ahí. Difícil de ver, pero créanme, el hombre está ahí. O sea que ese es el punto. Cuando se trata de iluminación por seguridad, más luz no nos hace más seguros, sino que puede reducir nuestra seguridad. O sea que la idea es utilizar una iluminación de forma responsable, bien pensada y además protegida. Esta es otra forma de verlo. De esto tenemos demasiado a medida que lo vamos protegiendo. Entonces la luz solamente baja, vemos que recuperamos el cielo y tenemos menos luz proyectándose hacia el medio ambiente. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Estos son un campo de fútbol, una cancha de fútbol. Podríamos proteger esas luces y se verían así. De hecho, ya hay más luz en la cancha y menos luz en el cielo. Y podríamos tener un alumbrado público así cuando lo que hace estas lámparas singulares es que la lámpara está aquí arriba, aquí no hay vidrio, entonces las partículas de luz solamente pueden bajar. Y así se ven y la verdad son hermosísimas estos postes de luz. Y el efecto, y esto es una calle en Florencia, Italia, y el efecto es que como la luz ya no le está brillando a uno, a los ojos, uno puede ver por toda la calle. Y de hecho eso mejora nuestra seguridad. Quiero volver a los temas que me llevaron a escribir mi libro, especialmente el tema de la belleza. A mí me encanta la oscuridad, siempre me ha fascinado la noche, pero también me encantan las luces, las iluminaciones nocturnas, como la iluminación del Parlamento en Londres o en París. Hay unas historias muy interesantes sobre París. Durante los últimos 30 años se han dedicado a cambiar el alumbrado público. Eran luces fijas contra las fachadas de los edificios y ahora han contratado arquitectos y diseñadores de iluminación para hacer cosas bien interesantes. Aquí pueden ver todas las luces, son bien singulares, únicas. Les tomó 10 años volver a iluminar la iglesia de Notre Dame. Y el director del proyecto de iluminación me contó una anécdota muy simpática y me dijo que los curas les habían permitido hacer lo que quisieran hacer con la iluminación, salvo dos cosas. Querían iluminar aquí el vitral del interior para que uno lo pudiera ver en la noche y tenían la idea, era colocar como una campana de luz, entonces cada hora la luz reverberaría la longitud entera de la catedral, de la iglesia, perdón. Y el cura les dijo, no, eso no lo pueden hacer, porque esta es una catedral, no una discoteca. Cuando pensamos en Roma, en romanticismo, pensamos en una iluminación hermosa. Esto es en Santa Fe, Nuevo México, donde viví. Esto es lindo. Piensen en una chimenea, una fogata, la luz de la vela.
Pero en estas últimas imágenes les quiero hablar de un tema, y yo creo que esta es mi imagen preferida, esta es la preferida. Aquí hay una persona aquí abajo que está mirando el universo, de frente al universo, y esto es una imagen de algo que solía ser una de las experiencias humanas más comunes. Era salir por la puerta de la casa y quedar cara a cara, de frente con el universo. Y hoy día es una de las experiencias humanas más inusuales, más raras. Yo no sé si ustedes viven esta experiencia donde viven, pero les cuento que en Estados Unidos muy pocas personas, casi nadie vive esta experiencia. En Europa casi nadie puede vivir esta experiencia. En China, Japón, Malasia, en las ciudades australianas, en India, en todo el mundo, hemos perdido esta experiencia. Y más allá del costo monetario, más de 100 mil millones de dólares y el costo ecológico, más allá de los temas de seguridad, piensen en todas las cosas que esta experiencia ha inspirado en la humanidad, desde la religión, a la filosofía, a la astronomía, a la espiritualidad, hasta el arte, ha encontrado inspiración en la oscuridad de la noche. Todos conocemos esta pintura de 1888 de Van Gogh en el sur de Francia. La única luz artificial que experimentó Van Gogh eran los postes de luz a gas. Aquí no hay contaminación por luz en el cielo. Algunas personas creen que la pintura de Van Gogh es así por lo que él era loco, tal vez un tilín loco, pero también estaba viviendo un cielo mucho más alucinante del que nosotros hemos experimentado. Un amigo mío en Texas que quiso imaginar cómo sería esta pintura si Van Gogh estuviese hoy aquí con nosotros. Esta es otra imagen bellísima de Van Gogh, el Ron en Francia. Esto es la Osa Mayor. Los astrónomos han entendido que en la noche que Van Gogh pintó esta pintura, esta constelación estaba detrás suyo. Él simplemente la toma prestado y la coloca en su cuadro porque se ve mejor. Ahora, si ustedes se paran donde él se paró para pintar esta pintura, pues yo lo hice, fui al sur de Francia, fui al lugar. Inclusive hay un afiche que dice, este es el lugar donde Van Gogh pintó este cuadro. Esperé hasta que oscureciera, fui al lugar. Ahí está el afiche. ¿Recuerdan esa escala de 9 a 1? Permítanme contarles que esto es una noche en Death Valley, el Valle de la Muerte en California. Es una fotografía que yo tomé y así se veía. Era increíble, sorprendente. ¿Alguna vez se han parado en el desierto o en algún otro lugar, mirar al norte y ver las estrellas elevarse del piso y se caen como por el otro lado de la tierra y uno siente casi que la rotación de la tierra? Es increíble, es increíble. Es una experiencia que la mayoría de personas no han vivido en las ciudades por la contaminación, la humedad. El cielo empieza más arriba, no empieza aquí abajo. Pero incluso esta noche increíble en esa escala de 1 a 9 sería un 2, porque aquí está Las Vegas. ¿Ven este brillo? Ese resplandor es Las Vegas. Y aquí les voy a mostrar un 1. Esto es otra parte del parque del Valle de la Muerte. La persona que toma esta fotografía me dijo, él es integrante de
el servicio de parques nacionales y el equipo de la oscuridad de la noche, y ellos van y miden la oscuridad en los diferentes parques nacionales, y me dijo que ha tomado mediciones en 200 lugares diferentes y hay tres número uno, y este es uno de esos tres que obtuvieron una calificación de uno. Quisiera volver a darle las gracias y estoy deseoso de responder sus preguntas. Y voy a terminar leyendo otro fragmento del libro, un par de párrafos que me recuerdan esta fotografía. Nuestro sol es una estrella que tiene su alrededor cientos de millones, y esa es nuestra Vía Láctea, esa es nuestra galaxia, y hay tres dimensiones encima de este desierto de Nevada, y allí encontramos la parte exterior de esa espiral que podemos ver desde el interior de nuestra galaxia. Con frecuencia he construido un modelo de la galaxia de la Vía Láctea en un salón de clase, simplemente echando sal en la forma de una rueda, y la demostración es impresionante, pero la escala está equivocada. Si un grano de sal representara correctamente una estrella típica, entonces los diferentes granos debieran estar a miles de pies de distancia los unos de los otros. En un modelo que fuera preciso numérica y dimensionalmente requeriría 10 cajas de sal repartidos en un círculo plano mucho más grande que un corte transversal del planeta Tierra. Esto significa que todas las estrellas en la noche, cada estrella que los humanos han visto con sus propios ojos, forma parte de nuestra galaxia y cientos de miles de millones de estrellas. Por fuera de nuestra galaxia encontramos innumerables galaxias más, y alguien ha dicho que hay 500 mil millones. Y en algún momento el tamaño del universo se vuelve abrumador. Sus distancias y números no nos caben en la cabeza cuando tratamos de entender lo incomprensible, y que nuestro cielo nocturno no es más que un puntico en un jardín tan grande que ni siquiera lo podemos imaginar. Pero naturalmente, en la historia de la humanidad, de hecho, sí hemos imaginado un número infinito de estrellas, estrellas sin fin en sus agrupaciones, constelaciones, colores, en las estrellas fugaces de la noche. Siempre hemos encontrado belleza. Y en esta belleza, el tamaño increíble del universo ha parecido menos monumental, porque la belleza de la Tierra se hace inclusive mayor. Y si de hecho los números y distancias del cielo de la noche son tan grandes que pierden su significado, entonces encontremos el significado bajo nuestros pies, porque no hay ningún otro lugar a donde ir. El cielo de la noche lo deja ver claramente. Entonces, vayamos a la oscuridad. Muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para preguntas. Mi amiga Erika nos va a ayudar. Disfrute de lo que Paul tiene que decir, y la transmisión en televisión requiere de las luces, desafortunadamente. Entonces sería también injusto con los televidentes pues darles un blackout ahora, pero entiendo tu postura.
pero no lo podemos hacer para que todo el mundo disfrute de lo que ustedes están disfrutando esta noche. Si tienen alguna pregunta, se pueden acercar al micrófono. Si me lo permiten, decir una cosa que pueden hacer esta noche y está relacionado con lo que vimos en las dos fotografías, es simplemente levantar la mano para bloquear la luz. Si hay una luz que tienen en la cara, tápenla con la mano y observen lo que pueden ver y sin la mano y luego ponen la mano y ahí podrán ver que ven mucho mejor. ¿No es cierto? Sí, eso es simplemente obligar a la luz a que baje en vez de que se nos meta en los ojos. Mr. Paul, how are you? Señor Paul, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me encanta verlo. Let me tell you, what's your experience? ¿Cuál es su experiencia? When you are in front of the darkness. Cuando usted está Because frente a la oscuridad. Everybody porque can todo el mundo be in the darkness, even if there is no puede estar en la oscuridad aun cuando haya mucha luz alrededor, porque es que la oscuridad interior, pero cuando usted está frente al cielo lleno de negro, de un negro lindo que solamente se puede ver en las ciudades pequeñas, ¿cuál es la experiencia cuando está frente a la oscuridad? ¿Qué nos puede decir de su experiencia, sus sentimientos? Porque la mayoría de nosotros qué lindo, lindo ese muchacho. Qué muy buen mozo. Qué muchacho tan buen mozo. Porque yo, o la mayoría de nosotros, no hemos experimentado ver la oscuridad, mostrar nuestro brillo, nuestra luz, y como en este momento mostrar nuestra oscuridad con toda la luz a nuestro alrededor. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué se entendió la pregunta de ella? Bueno, entonces la experiencia de estar en la oscuridad natural, bajo un cielo hermoso, un cielo increíble, que le quita a uno la respiración, le hace a uno hasta perder el equilibrio, porque estamos mirando hacia arriba y hay tanto que ver que uno casi que se cae, se va de bruces. Pero yo quiero hablar de una experiencia de la oscuridad que creo que es igualmente importante que esas hermosas experiencias, y estoy hablando de la oscuridad metafórica porque hay diferentes tipos de oscuridades metafóricas, pero yo escribo de una que tiene mucho significado para mí, hablo de ella en el libro, y es la oscuridad de entender lo que está sucediendo con nuestro hermoso mundo, con los animales con los que compartimos este planeta y a nosotros, y estoy pensando en el cambio climático y todos los problemas que ello conlleva. Y les voy a hablar de una palabra que yo creo que ustedes entenderán, es solastalgia. Es como la nostalgia, solo que es solastalgia. Solastalgia significa dolor y ausencia de dolor. Y es el sentimiento que tenemos cuando recordamos con nostalgia un lugar amado, sino este es el sentimiento que sentimos cuando estamos en el lugar que tanto amamos y que está cambiando, que hay menos pájaros, menos animales, menos estrellas, menos belleza. Y es un sentimiento abrumador, y escribo de esto en el libro y hablo de la importancia para nosotros sentir esa oscuridad y tomar eso como punto de partida. Hablé con un amigo el otro día y me dijo que uno puede sobrevivir la oscuridad. Sí se puede. Me dijo, si no quieres llorar, entonces no ames nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Se acerca el micrófono. Hello. So I want to know if you. Yo quiero saber si usted tiene algún consejo sobre cómo hacer que la gente sea más consciente sobre el uso de la luz. For a lot of questions,
Yo creo que para ese tipo de preguntas se encuentran en internet la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, darknight.org, hablan de cómo ayudarle a la comunidad a estar más consciente del tema y crear, promulgar legislación sobre ese tema. Y yo creo que el primer paso es la sensibilización, concientización, decirle a los amigos, oiga, ¿alguna vez ha pensado en toda la luz que tenemos a nuestro alrededor? Porque esto es cierto en Estados Unidos, si uno tiene menos de 30 años, uno jamás ha vivido ni ha experimentado en carne propia la oscuridad natural. Uno siempre ha estado en el brillo de la luz artificial. Entonces, uno le dice a la gente, mire, esta noche estamos viendo 25 estrellas. Nuestros ojos pueden ver 2,500 estrellas si no existiera esta contaminación por luz. La gente ni siquiera sabe lo que se está perdiendo. Háblenlo con sus amigos. Estoy de acuerdo con su concepto de la luz y la noche, que ha visto cielos estrellados, creo que él es argentino, sí, y que ha viajado mucho y ha vivido lo mismo que usted, y quiere saber si usted cree que su libro y lo que usted dice en su libro es como un lamento romántico, o si existe una verdadera forma de volver a eso, porque él dijo que tal vez es un reflejo de nuestro propio temor a la oscuridad y lo que la oscuridad conlleva, que es la quietud de la noche y también la introspección. Magnífica pregunta. Sí, nosotros todos tememos la oscuridad. Y donde quiera que voy, todos temen la oscuridad. Tememos la oscuridad natural y la metafórica. No la queremos enfrentar, queremos la luz. Ahora, sí creo que esto lo podemos abordar. Jamás tendremos unos cielos naturalmente oscuros cubriendo nuestras ciudades. Lo que pasa es que estamos utilizando mucho más luz de la que necesitamos. Estamos desperdiciando luz. El sol, lo manejar eso en las ciudades donde vivimos y también proyectar la luz hacia abajo implicaría una gran diferencia para el campo y muchos otros lugares que aún existen pero que están en peligro. Yo tengo un amigo que va a la Antártica y que dice que incluso en la Antártida se puede ver luz en el horizonte, luz artificial. Entonces, yo creo que podemos hacer algo respecto de este problema. Ahora, sí es un lamento romántico. Me gustó lo que dijo. Y yo creo que tengo que intentar, ¿no? Tengo que hablar de las cosas que amo. Tengo que llamar atención a de todas las razones por qué debemos controlar nuestro uso de la luz. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Si uno le dice a la gente que estamos desperdiciando la plata, haciendo que la vida sea más insegura, le estamos haciendo daño a la salud, estamos entorpeciendo la belleza. La gente dice, ¿ah? Pues no sé, ¿eso qué dice de nosotros? ¿Hay otra pregunta? Buenas noches. Yo quiero saber, ¿cuál cree que es usted la hora más ideal para hacer una observación espléndida del cielo nocturno? Y también quiero saber qué lugares son mejores para observar, si los altos o los bajos. Gracias. ¿Cuál momento de la noche dices tú? Okay. Which time of night is the best to appreciate better the night sky or the lights of night sky? And she also wants to know if you appreciate lighting better being down or going to a high place, like a, you know, going up. Thank you for the question. Muchas gracias por su pregunta. Lo primero que quiero decir es que hay que tratar de vivir en carne propia la oscuridad donde quiera que se pueda y cuando quiera que se pueda. No tiene que ser estoy yo. No tiene que ser una oscuridad de nivel 1, con certeza un nivel 5 o 6 puede ser hermoso, o sea que la invito a que vaya a cualquier lugar. Y yo creo que la hora del ocaso, al amanecer, el atardecer, son muy activos por los animales, los pájaros, los insectos, que es una magnífica hora. Y también
en las horas pasadas la medianoche, a la una, dos, porque donde yo vivo, si uno sale en ese momento, uno será el único en la, afuera, y eso es una de las cosas especiales de la noche, y es que cuando hay mucha gente y carros y todas estas cosas, ruidos y demás, la noche es el momento en el que uno puede estar solo, es tranquilo, hermoso, o sea que la mitad de la noche. Pero claro que el cielo también cambia con el transcurrir de la noche, y lo que se ve a las 10 de la noche va a ser diferente a lo que se ve a las 4 de la noche, a las 4 de la mañana. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Amanezca y observe la noche. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, a mí me gustaría preguntar si usted se ha pensado en cómo tratar el problema de la desigualdad social en cuanto al acceso a la luz, porque vos mismo lo mostraste ahí, que el que no tenga luz es el malo, si comprar la luz para hacer el bueno. Entonces, ¿cómo solucionar la enorme dificultad de aquellos que no pueden tener acceso, al menos no de manera privada, a lo que a sus propios medios de luz, sino que simplemente tienen que vivir en lo que diríamos a través de la luz pública, o muchas veces en la oscuridad, como ocurre en muchos de los barrios allí, barrios de invasión allí en Medellín, donde no tiene acceso a luz de ningún tipo, y solamente tiene la luz natural que se puede generar a través del fuego? ¿Estás preguntando el qué piensa o cuál sería como el consejo de él? No, más bien, si él se ha acercado a ese problema. Okay. So he wants to know what has been your approach. Él quiere saber si usted ha abordado el tema de la desigualdad en la iluminación, que hay personas que no tienen acceso a la luz, solamente tienen el alumbrado público, como sucede en esta ciudad y en otras. Entonces, ¿cómo ve usted eso? O si tiene, o si lo ha tenido. Una opinión. Bueno, la luz no es el problema. Yo diría que la luz es buena y creo que todos deben tener acceso a la luz en la noche. Hay muchos lugares donde no se tiene acceso a la luz en la noche. Yo sí estaría a favor de cambiar eso, que tengan luz en la noche. Pero lo que no queremos es que los diferentes lugares copien lo que se tiene en muchas ciudades, que es simplemente demasiada iluminación, demasiada luz. Entonces, que si se puede hacer de manera equilibrada en el futuro, si se puede alcanzar un equilibrio. Yo diría que un lugar como Medellín, un país como Colombia, tiene la magnífica oportunidad de hacer las cosas de manera diferente a como lo hicimos en Europa y Estados Unidos, donde utilizamos demasiada luz y de manera irresponsable y no natural, y sin pensarlo. Ustedes no tienen la misma cantidad de luz y no desperdician la misma cantidad de luz, simplemente lo pueden hacer mejor que nosotros. Esa es la maravillosa oportunidad que tienen ustedes. Bueno, esa era la última pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes.